really need you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down. I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little? Recomiendo, estamos aquí en la Mutual La 5110, en la ciudad de Santa Fe, y en este caso acompañado de Gisela Carrizo. ¿Cómo andas, Gis? Todo bien, Maxi. Gracias por recibirnos. Bienvenidos a nuestra casa. ¿Con qué perspectivas y objetivos para este año encaran desde la Mutual? Bueno, nosotros los últimos años venimos haciendo un gran esfuerzo en poder atravesar toda nuestra prestación de servicio, que siempre estuvo destinada a un sector muy vulnerable de la sociedad santafesina, como son los pensionados de la ley 5110, a poder mirar toda esta prestación de servicio con una perspectiva de género, poder transversalizar la perspectiva de género en todos los servicios que brindamos. Ese es un trabajo que venimos haciendo hace un par de años, por supuesto acompañado de capacitación de Ley Micaela para todo nuestro personal, elaboración de protocolos de violencia para internamente, pero también para poder asesorar y acompañar a nuestros asociados. En ese sentido, siempre mirando qué nuevos servicios podemos brindar, y a toda la gama de servicios hemos incorporado el servicio de reintegro de productos de gestión menstrual, por ejemplo, que tanto colabora con nuestras asociadas, que sabemos que es uno de los ejes que comparte la pobreza de las mujeres, ¿no? El gran costo que tiene la gestión menstrual. En ese mismo sentido, para este año estamos pensando en líneas de crédito específica para mujeres emprendedoras. Estamos trabajando. Sí, de pronto eso, porque yo me acuerdo siempre, una de las de los datos sobresalientes era eso, de la parte desde el emprendedurismo, uh-huh, cómo desde la Mutual se ayuda y colabora con eso, ¿no? De acompañar, digamos. Exacto. Nosotros hace muchos años que veníamos trabajando las líneas de microcrédito, pero esta línea en particular que vamos a trabajar con FONCAP, que es un organismo nacional, tiene justamente esa perspectiva, que va a ser una línea de crédito específicamente para mujeres emprendedoras que estén llevando adelante emprendimientos de distinto tipo, y más allá del acompañamiento económico para fortalecer esos emprendimientos, la idea es poder colaborar con un acompañamiento técnico, ¿no? Para que puedan hacer un plan de negocios a mediano y largo plazo, que puedan mirar sus emprendimientos y poder ver, bueno, qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que hay que corregir, cómo podemos lograr mayor escala para que esos emprendimientos, cuando uno se retira con ese acompañamiento, ese emprendimiento pueda seguir creciendo, claro, y sosteniéndose. Está bueno eso, porque en definitiva es no solamente el apoyo del capital, sino darle el contexto y el marco para que sea como el trampolín para poder independizarse de una manera, decir, bueno, tienen esta ayuda de la Mutual, pero a su vez, cómo eso puede generar un mayor potencial, un potencial mucho más grande cada uno de los emprendedores, ¿no? Seguramente, nosotros estamos convencidos que acompañar con financiamiento a tasas razonables es necesario para que los emprendimientos crezcan, pero sobre todo en este contexto en el que nuestro país, lamentablemente, los emprendimientos individuales surgen a raíz de una necesidad, claro, una de una crisis, porque no hay empleo en relación de dependencia. Bueno, tenemos que poder acompañar esos emprendimientos con conocimiento técnico para que esto que se hace por algún saber propio que tiene el emprendedor, porque bueno, a alguno le resulta fácil la repostería o la barbería. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese emprendimiento que surgió a partir de una necesidad
crezca, se potencie e incluso tal vez se pueda asociar con otros del mismo rubro y dejar de ser emprendedores solitarios para poder pasar a ser emprendedores que comparten y trabajan colectivamente. Lo óptimo sería conformar cooperativas de trabajo en las que se puedan sostener, ¿no? Que en esos momentos en los que se hace difícil continuar, bueno, estar con otros siempre es más fácil. Exactamente. ¿Y cómo se trabaja, digo, y se mantiene con más de 30 años? ¿Cuánto tiene el mutuo? ¿El 32? 35. ¿35? Sí. ¿Con 35 años, con tantos vaivenes que tiene el país para mantener la mutua en pie? Porque también eso forma también y genera una cierta de confianza y credibilidad y respaldo, ¿no? Por parte de cada uno de los pensionados. Bueno, nosotros decimos siempre que para nuestros asociados todo el tiempo es un momento de crisis porque son de los más vulnerables, ¿no? De la provincia de Santa Fe, con lo cual partimos de que siempre están teniendo necesidades. Entonces esa es nuestra premisa, ser, como vos decís, transparentes, responsables en la administración de los recursos que ellos nos confían, ¿no? Importante aprovechar este espacio para hacer docencia para la comunidad que te mira. Y contarles que las mutuales y las cooperativas pertenecemos al sector de la economía social, con lo cual estamos fuera de la economía del capital, sí trabajamos de manera eficiente, pero en nuestras entidades no hay un dueño que se lleva la ganancia a fin de año, sino que los dueños de estas empresas de la economía social son cada uno de los asociados que hacen su aporte, que pagan su cuota mensualmente. Y nosotros que estamos a cargo de la administración tenemos la responsabilidad de administrar de modo ordenado, transparente, esos recursos que ellos confían en nosotros y usarlo de la mejor manera para proveerle los servicios que cada asociado necesita. Entonces, bueno, necesitamos de mucha previsión. Mi compañero, sí. el gerente contable, Diego Grismado, que es el que tiene la responsabilidad de ir haciendo, ¿no?, las cuentas, sí, los números, los malabares, para poder cumplir con todos en tiempo y forma, y bueno, ir haciendo previsiones y estar atentos al contexto y buscar ese equilibrio entre, bueno, seguir sosteniendo económicamente la mutual sin dejar de brindar los servicios que necesitan. ¿Qué mensaje le das a cada uno de los que son integrantes de los socios de la mutual? Pero que eso que no, pero como mensaje final para cada uno. Bueno, que se acerquen a conocernos, que eso es lo principal. Muchas veces nos sabemos por las redes sociales que desconocen, aún con más de 30 años de trayectoria, bueno, a veces no nos conocen. Entonces, bueno, que se acerquen a conocernos, que se acerquen a nuestra sede o a cada una de las oficinas que tenemos en el territorio provincial, que son más de 25, a conocernos, a conocer cuáles son los servicios que brindamos. Van a poder encontrar servicios relacionados con la salud, relacionados con la educación. Tenemos becas para estudios terciarios universitarios, la entrega de bolsón escolar gratuito a principio de año. Para acompañar la salud, bueno, desde un control médico y evitar llegar a tener que tener tratamientos, o a reintegros por medicamentos, laboratorio, óptica, odontología, una amplia gama de servicios en el aspecto de salud. Y bueno, y los que son aquí de la ciudad de Santa Fe, también que puedan hacer uso de nuestro predio en la zona norte, que tenemos el Salón Amparo, donde pueden llevar adelante fiestas familiares, cumpleaños de 15, casamientos, eventos. Y ahora estamos lanzando una serie de cursos de formación laboral, panificación, repostería, jardinería y huerta, marroquinería, estética femenina. Así que bueno, que se acerquen, que tenemos mucho para ofrecerle, que nos busquen en las redes como Mutual 5110 y bueno, les vamos a sacar todas las dudas. Hasta salida de la hora. También vamos a acompañar en lo que podamos. Sí, según como siempre, un gusto. Un gusto, gracias por venir a visitarnos. No, por favor, a vos. Con Gisela Carrizo, parte de lo que es, que tiene que ver con la gran familia que tiene la Mutual 5110 aquí en la ciudad de Santa Fe, pero que representa a toda la provincia de Santa Fe, a cada uno de los pensionados de la provincia de Santa Fe, compartiéndolo aquí desde la Mutual. Lo recomiendo.